Iniciamos este camino que nos llevará a la cima del Calvario, pero sobre todo a la resurrección con Jesús. Nos unimos a tantos y a tantas espiritualmente. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que hoy entra a triunfar en Jerusalén, esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, hermanas, después de habernos preparado de todo corazón durante estos 40 días, desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y la práctica de las buenas obras, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Este sagrado misterio se realiza en su muerte y resurrección. Por ello, Jesús ingresó triunfal a la ciudad de Jerusalén. Nosotros, llenos de fe y de gran fervor, recordamos esa entrada triunfal y seguimos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz lleguemos a tener parte con Él en la gloria de la vida nueva. Se lo pedimos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir al Señor que se digne bendecir estos ramos, los que ustedes también han preparado para la ocasión, o que vuelva a bendecir ese antiguo ramo que tenían guardado de la fiesta anterior. Y quien no carezca, quien no tenga ramo alguno, elevará sus manos al cielo en señal de que las personas somos las primeras beneficiarias de toda bendición que viene de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir, pueden alzarlos, bendecir estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo nuestro Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial. Lo pedimos por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a bendecir esos ramos, ustedes los alzan. Según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganlos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, y pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús montó sobre él. Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y los que lo seguían gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!
Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Cuando entró en Jerusalén, la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Con nuestras palmas en alto, vamos a hacer esta entrada de Jesús a Jerusalén, recorriendo la nave de este templo parroquial. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro, cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. ¿Por qué me has abandonado?
cuando pasan delante de mí, llenos de burla siento reír, y preguntan dónde está su Dios, que no ha venido ni a salvar. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me taladran manos y pies, mis huesos ya puedo contar, me rodean los malhechores y animales me han de devorar. Mi garganta se está secando, mi aliento llega a su fin, mis vestidos se echan a suerte, oye Señor, no puedo más. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó de sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Alabamos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darás si se le entregó? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento,
Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los doce, y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez,
repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y con palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió, de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: no respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo bofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramentos: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu asiento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo,
y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negará tres veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces, él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del Alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces, lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego, tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel.
Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este Jesús, el Rey de los Judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y ancianos, se burlaban diciendo: Has salvado a otros y no puedes salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre, ahora salvado, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Jesús ha muerto. Los invito a ponerse de rodillas como signo de humildad, como signo de amor, de entrega de Jesús. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregara. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación,
Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando vivía, dijo: a los tres días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo creen conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Celebramos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén nos introduce como sus discípulos en la Semana Santa. Los relatos del Evangelio, esta larga proclamación de su palabra, nos ponen en una situación de profundos y desconcertantes contrastes. Por una parte, el relato que proclamamos a la entrada de esta iglesia, que nos recuerda precisamente el gran signo de esta fiesta litúrgica, aquellas ramas que de los árboles silvestres del lugar desgancharon los judíos para manifestar espontáneamente la alegría que significaba recibir a Jesús que entraba a Jerusalén, la ciudad santa, y reconocerlo como el Hijo de David, como el Mesías esperado. Aquella actitud desbordante de alegría y entusiasmo contrasta, digo, duramente con la reacción que tiene esa misma multitud pocos días después, cuando ante Pilato, pudiendo haber pedido la libertad de Cristo, el mismo que llamaban en un día como hoy el Mesías, el Hijo de Dios, prefieren que deje en libertad a Barrabás, un homicida, y para Cristo piden su crucifixión y su muerte. Qué desconcertante encontrar en el corazón de nosotros, de cada persona, esta misma polaridad de opuestos. A veces somos quienes negamos a Jesús, quienes lo vendemos por unas pocas monedas, quienes nos hacemos cómplices, aunque sea pasivamente, de su crucifixión y muerte, y otras veces fervorosos, entusiastas, batimos palmas al cielo para confesarlo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor. Son las dos caras de una misma moneda. Es el mismo corazón humano el que anida lo uno y lo otro. A la entrada de esta Semana Santa, pidamos al Señor que nos regale el don de la fidelidad y de la perseverancia en la fe. Que los mismos que hoy día con alegría, no sin nostalgia por no poder acudir a nuestros templos y capillas, pero con un corazón encendido en gozo y alegría, confesamos a Cristo como el Hijo de Dios, como nuestro Rey y Señor, que nos mantengamos en esta actitud de alegre testimonio cristiano, a pesar, entre otras cruces, de la contingencia que a todos y a todas como humanidad nos arrecia, para mantenernos en el seguimiento fiel de Jesús, este Hijo de Dios, este Mesías victorioso, que sin embargo elige entrar a Jerusalén montado en un burro, en la humilde cría de un asno. Que las actitudes de Jesús
nos lleven por el camino de la humildad, que las actitudes de Jesús nos ayuden a reconocer también en esta contingencia cuál ha de ser el testimonio de quienes lo reconocemos como nuestro Dios y Mesías. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que juntos, en este Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, con una fe viva, como el verdor que manifiestan estos ramos que hemos preparado para la fiesta, elevemos con gran esperanza nuestras súplicas al cielo y pidamos ante todo por la Iglesia, extendida por el mundo entero, para que siga siendo instrumento de comunión y santidad, y de un modo especial para el que el testimonio de nuestros pastores, presididos por el Papa Francisco, pueda ser por su cercanía signo también de la alegría que manifiesta esta fiesta. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por las autoridades del mundo entero, especialmente desafiadas en este tiempo, a gobernar con prudencia y sabiduría, para que sus decisiones cuiden de modo particular en este tiempo el bien común, en especial el de la población frágil y expuesta en esta pandemia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos de un modo especial en estos días por quienes en el mundo de la salud están expuestos en una primera línea al contagio, para que el Señor renueve la vocación de servicio generoso de médicos, enfermeras y todo el personal sanitario, para que en su entrega puedan poner lo mejor de sí y tu Padre los dones de tu gracia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por los más pobres, por quienes padecen ya o tristemente padecerán pronto las secuelas también de esta pandemia, por los que tienen salarios bajos, por los desempleados, por los que pronto quizás quedarán sin trabajo, para que nuestra solidaridad, más allá del tiempo de Cuaresma, pueda ser un hábito permanente de dar hasta que nos duela. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. De un modo especial, encomendaremos en esta Eucaristía a los enfermos y difuntos, los que leeremos aquí en comunidad, pero los que cada uno de ustedes también tiene en su corazón, se los vamos a presentar al Señor, junto con tantas otras intenciones que traemos a la Eucaristía. Pero la primera de todas, que les invito a pedirla insistentemente por medio de la Virgen al concluir esta plegaria común, es que volvamos a pedir al Señor el don de la fidelidad. Lo que pedíamos hoy al término de la homilía lo hace cada uno de ustedes su propia petición. Que podamos acompañarte, Señor, no solo hoy con la alegría de esta fiesta de Ramos, sino también cuando a cada uno, a cada una, nos toca vivir nuestro propio Viernes Santo. Esa fidelidad que brilla en María y que nos inspira al concluir esta homilía y esta oración común a decirle juntos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
preparamos ahora con el canto la mesa eucarística. Juntos para que esta ofrenda sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia. Por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos en esta Eucaristía el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida sobre toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de Luis Gálvez, Lili Covarrubias, Luis Mercado, Jorge Mercado, Iván Mercado, Karin Radich, Rosa Araya, Roberto Molina, Elsa Escobar, Juanita Araya, Enrique Escobar, Hugo Mercado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queremos ya no elevar los ramos al cielo, sino nuestras manos, para confesar que siempre Cristo es nuestro Rey y Señor, el Mesías al que queremos serle fiel. Por eso los invito a que oremos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Aclamamos al Cordero de Dios. Piedad, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Quienes se han incorporado durante la celebración a la Santa Misa de Ramos, vamos a volver
asperjar sobre ustedes agua bendita para que esos ramos gocen de la bendición, y más que los ramos y las casas, sea cada persona quien reciba esta bendición. Pueden alzar esos ramos quienes se incorporan a la misa y recibir ahora esta bendición. Queremos y hemos tenido muy presente a los enfermos, no solo a los contagiados, sino a muchas otras intenciones de enfermedad que se nos han pedido. Vamos a encomendárselos antes de la bendición a la intercesión de la Virgen María. Encomendemos la salud de Omar Bustamante, Francisco Barrera, Óscar García, Bernardo Ojeda, Filomena Escobar, Luis Muñoz, Mercedes Rodríguez, Luis Fuentes Sánchez, Nelly Estay, Jorge Rojas, y también cada uno desde su casa puede incorporar a esta lista de enfermos otros que cada uno en un momento de silencio se los presentamos a Jesús por medio de María. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos, de acuerdo a ese programa también de Semana Santa que hemos difundido no solo por WhatsApp, también por el Facebook de la parroquia, recordemos que en estos días santos, hasta el miércoles, seguiremos celebrando la Eucaristía en vivo al mediodía, pero a partir del jueves cambia el horario. Recordaremos por ahora, para que no se confundan, solo la Eucaristía vespertina del jueves, la Cena del Señor, será a las 20 horas, 8 de la tarde, en vivo, todas estas Eucaristías desde este mismo templo parroquial de San Luis Beltrán. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre este tiempo de especial gracia que iniciamos, que es la Semana Santa, y les acompañe siempre. Amén. Vayan ahora en la paz del Señor.